pasado. Venga, corto pie. ¿Estás solo? Hello, my friend. Hello, my friend. Greetings. See you. Do you wanna play with me? Está haciendo la empujadilla, ¿eh? Oh. Oh. Oh, nice. See you later. Adiós. ¿Quieres pillar altura? Mira que lo ofreció siempre. Pero es que siempre Militari, tío. Ya no es otro. Pues. Sí. Es entonces el otro de aquí. Tío, eso está. Yo bien. Puedes jugar normal, tío. Christian, gracias por el follow, amigo. Sí, el otro. Chinky. Está, no hay rozo. Pero. Pero es que el loot allí un poco me. Aquí es militar por lo menos más amplio, te puedes dividir. Bien. Sí. Y cuando juego solo me gusta Starver. Hay loot para uno y, ¿sabes? Y hay combate y eso. Pero ya para dos, tío, ya hay pocas cosas. Además, la posición es malísima. Te deja un buen lío, no solo de vehículo, es raro que haya. Que solo para aprender. Y tal, dice. Entendí. Juan José, gracias por el follow, amigo. No necesito nada más, ¿eh? No puedo ir, lo que pasa es que... Manco, gracias por el follow, amigo. Ah, no me falta. Hola, Manco. ¿Qué pasa, tío? Tú tienes un tanque, ¿verdad? Tienes un tanque. Esto es chapico de PC. Pintri, gracias por el follow. No, no, para aprender yo. Nos dan momentos muy buenos en militar. Ah, Vosotros sí que me dais momento bueno, hombre. Me tira dentro, creéis, ¿eh?
A ver, me creí. A ver, se va a cerrar al otro lado. Intenta tirar una bengala a un Grey. La gente estaba muy bien cuando había más luz, pero ahora, tío, que nada más que hay luz y... No sé. Cuando vamos mal, solemos caer en colegio. Pero también está... Te cierra puzzle muy bien, que tiene mucha posi. Tiene bastantes contras, pero bueno, también tiene bastantes pros. Está bien trabajado, lo tenemos bien trabajado. Donde... Aligrator, la bengala, donde se tira, no, donde... Cuando tú disparas, donde se queda la bombilla arriba, ahí es donde cae. Lo que hay que fijarse muy bien es en los slots aquí abajo, o encima del minimapa. Que hay cero cajas y dos tanques. Para pedir tanque me tengo que salir del círculo, pero esta vez voy a tirar caja. Entonces tengo que esperar a que haya... A que haya suplis, que ahora mismo no hay. Si cuando cierra un poquito aquí al sur, cierra arriba el todo y no me obliga a cruzar. Pues estoy aquí, si cierra el sur. Siendo que iba a decir, lo malo es que son armas bastante cortas. Pues, bueno, sí, bueno, te puedes ir con tu M4, tu M16, incluso tu CAR, si tienes suerte. Pero no como militar. Militar caen, si juegas en squad por lo menos, pueden caer 4 o 5 squad y haber un combate fuerte. En colegio, como mucho, 2 squad, ¿no? Y haré lupa tanto. A ver, está muy, muy pegado, muy, muy aglomerado. Entonces, ¿qué zonas puedes tirarte tú que sea así de amplia que puedan caer 5 o 6 equipos? Militar y cierras en los puentes. Es cual, ¿eh? Juegas en solo después al final. Bueno, juegas en solo en cualquier sitio. Bueno, cualquier sitio, creo que. CVC por el fondo, amigo. Espera los 2 minutillos eso que está cerrando ya. No quiero que haya ningún patete. Aquí la también sufre todo. Y a ver si cierra un poquito más, un poquito más. Yo sé que va a cerrar arriba, pero un poquito más. Un poquito. De hecho, yo creo que va a cerrar aquí, porque está bueno, ya verás. Va a hacer el círculo así. La duda es siempre, ¿CAR, M24 o Mousy? Bueno, yo creo que la diferencia entre CAR y Mousy, aparte de ser un punto de daño en el pecho y en la cabeza, ¿vale? Tiene la misma caída, el mismo retroceso y toda la misma estabilidad, prácticamente. O sea, que si me das a elegir, bueno, me gustan los dos, obviamente el CAR entre Mousy y Cardeo, porque tiene un punto más de daño. Después M24, yo creo que depende un poquito también de la partida. O sea, por gusto, por control, eso al final es el arma que menos se te dé. A mí se te dé. A mí el arma que es, de esas dos, el que menos se me da es el CAR. La 24 tiene menos caída y hace un poco menos de daño. Pero hay partidas que te da menos tiempo a jugar con la recargada y como tiene la ampliada puedes ir a 8 balas. O sea, que yo lo veo muy chido. O sea, que yo creo que la M24 puede salir. También está bien. Yo no juego PUBG porque tengo un PC de 300 antes de Cristo. Bueno, la verdad es que sí, ni el mínimo te da, ¿no? Yo juego casi todo el mínimo. Menos la distancia de visión. Pero bueno, sí que es verdad que las tarjetas gráficas se han puesto a un precio que nadie se las puede permitir.
visto la frase, pero como... No hay escuela de Puyi, hombre. Yo soy la escuela de Puyi, aliquilator, tío. Soy el profesor, tío, el profesor Jesus. Cierra abajo. No. Me he alejado. Hay una caja, a ver si no me la quito. Voy a intentar cruzar y llegar. Ya, lo del líder fue una putada, tío. A mí es una cosa que no he terminado de comprender, tío, porque la gente que le había metido dinero, tío, ¿qué pasa, tío? Pero que le den las skins para el normal o para el mobile, tío, y a ver si no puede jugar, bueno, por lo menos no ha perdido su dinero. Como... No sé. Este juego a 50 FPS. Bueno, 50 FPS todavía se puede jugar. Tiene que jugar con sincronización vertical, así sea. Claro que no tiene que ver, está claro. ¡No! Pues si el juego te va a 200 FPS, estás seguro que va fluido, claro. Y a 80-90 FPS suele ir fluido también. Vamos, yo hasta que no me compré la tarjeta esta que tengo ahora, me la compré en marzo del año pasado. Iba a pelear con él, pero me fui porque me tiraba bengala. Si no, le partía la cara. Han tirado bengala ya, tío. Sí, la verdad. Denny, ¿qué hace por el follow? Esto está el tío, lo juego a 100. Pero a veces 780 no va a poder ya. ¿Qué? ¿Qué hace por el follow, amigo? ¿Cómo se cambia el color de la sangre? Efectivamente, con un filtro de daltonismo. Ah, te lo enseño, igual tengo yo. Que no cierre, no puedo volver a ver dónde se tira. Exacto, lo que, justo lo que está diciendo Bea, efectivamente. Te vas a ajuste, te vas a la parte mecánica del juego y en la primera, no sé si es la primera o la segunda opción, pones filtro de daltonismo y pones la protanopia, la azul. Esta combi es la protanopia. Stevie Wonder este. Cierre, me da a tirar una bengalita. Pero Satisfyer es por el follow, amigo. O amiga. Esta no se puede comprar, Ian. Esta es de la PC. Nos la dan a los partners de. Creo que no se puede. Ah, bueno, sí, se podía comprar por. Apostando por quién iba a ganar la PC, te daban unos puntos. Quién ganaba las diarias, ¿eh? Bueno, si canjeabas los puntos suficientes, te podías comprar la skin. Pero es por temporada, ya terminó la PC, yo creo que ya no se puede comprar.
abierto eso. ¿No tengo caja? No tengo caja, tío. No hay caja, tío. Qué mierda, tío. Ah, pero ¿por qué voy en el tanque, no? Sí, sí hay caja, coño. ¿Por qué voy en el coche? Cuando estás en el coche no te sale la caja. ¿Y no te pasa que cuando juegas en solo no sabes dónde ir y cuando estás con gente vas a sitios que no quieres ir? Bueno, yo cuando juego con gente voy donde diga que arranco. Y cuando juego solo, si Carranco está mirando, voy donde quiere Carranco. Y si Carranco no está, y juego solo, voy a algún sitio, siempre voy a algún sitio donde no haya ido nunca. Porque siempre voy donde quiere Carranco. Pero no porque me disguste, ¿eh? No, no. Me gusta ir donde va Carranco. Sí, gente. Es gente. ¿Y dónde había llegado? Manticapo, gracias por el follow. Y Demente, gracias por el follow. Pues de la moto viene decidida por el crane. Malísimo, tío. Soy malísimo, tío. La mucha que se ha llevado. Porque pensaba que tenía cara. Está la gana, no tengo tan claro, eh. Estoy manquísimo y me noto, eh. No sé si me lo noto. El de la moto le he fallado. Hola, Pablo, ¿qué pasa, tío? Míralo, míralo. ¡Míralo, tío! Palo, palo. Vaya raro, por cierto. Voy full. No necesito nada. Voy full.
Ah, no llevo sartén. ¿Queréis ver lo que voy a comer? Está en tu mejor momento. Maldito, tío. Está bien, porfa. ¿Queréis ver lo que tengo que comer? Que no estás practicante de salida, ¿no? Alzo, salsita, mojón y los dos filetacos ahí que se ven de presa, que no sea muy bien. Bueno. Vamos a intentar ganar la partida, ¿no? Esto está cerrando, fase 4, pica mucho y usted tiene que ir para, ¿no? Sí, exclamación de core. Ahí lo tenéis. Son las más malas. David, gracias por el follow. Te vas a poner como la moñoño. Gracias, hombre. No, el pan está libre, ¿no? Está libre el pan. O sea, tiene que empujar siempre un poquito. Siempre. Para que le dé sabor a la comida. ¿Potel está dentro? Sí. Ah, sí, no lo he dicho, es verdad. Ahí, si tenéis Amazon Prime vincula con Twitch, tenéis, aparte por supuesto, la posibilidad de suscribiros gratis a mi canal. Hay skin, hay de regalo. Usted me puede hacer horror, ¿eh? Vaya prefer que me ha hecho el de la caseta, tú.
quita. Rote. No rotea. La Ray nota, ¿eh? ¡Vaya mochón! Pues bien confiado, Ian, bien confiado.